Epicures, estamos aquí esta vez para revisar el Sweet Block. Este es un nuevo cubo de GAL, esta es una submarca similar a Monster Go. Y vamos a ver qué tal se nos da, ya que este cubo presenta características similares a GAL, pero a menor precio, y empezamos ahora. Y bueno, Epicures, ya vamos a empezar la revisión del Sweet Block. Esta es una submarca de GAL, una versión más económica de sus cubos premium, o bueno, eso creo yo que es lo que están tratando de hacer. Acá está la cajita, bastante minimalista, no trae muchas cosas y no se olviden de 6 a más. Así que si tienen 5 años, no lo usen. Y bueno chicos, ya hemos logrado abrir la caja, solo había que quitar la parte del medio que es como un papelito, lo sacamos. Y aquí ya tenemos el cubo, el Sweet Block. Para los que no saben qué significa Sweet Block, pues la verdad yo tampoco. Sé que Swift es como que intercambio y block de bloque, así que supongo que se refiere a que se intercambian las piezas. Una manera interesante de escribir un 3x3, pero bueno, vamos a pasar a lo importante. El cubo tiene tonalidades claras en las piezas. Vamos a hacer un rápido patrón de ajedrez, ahí pueden verlo. El contraste es suficientemente notorio como para diferenciar los colores al momento de resolver, así que no hay ningún problema con eso. Sin embargo, no son tan oscuros como los de otras marcas que han salido últimamente. El acabado es mate. El cubo mide, si no me equivoco, 56 milímetros, como todos los GAL. Por si no se saben, este cubo es una submarca de GAL. Y bueno, ahora, en cuanto a la sensación del giro, pues, cuando está en la tensión más alta, ya vamos a ver cómo se tensiona, está controlable, no es excesivamente rápido. Sin embargo, para algunos puede que sea un poquito fuera de control, así que les recomiendo lubricarlo con algo espeso siempre, como Speed Control o no sé, Traxxas, lo que tengan. Ahorita, como ven, no me trago mucho, así que giro controladamente, pero si le trato de meter mucho TPS me puedo equivocar. Ahora, en cuanto al corte de esquinas, vamos a probar el frente de 45 grados, si lo hace, pero se bloquea un poquito, tal vez sea por el block. Un poquito más también, ya llegando a línea con línea del otro lado no puede. Y reverso está bastante suave, más suave que el directo creo, pero llega hasta unos 3 cuartos de una pieza. Bueno, ahora vamos a pasar a ver el mecanismo, a ver que nos tiene GAL en este cubo más barato que los premium. Podemos ver que tiene un nuevo sistema de ajuste, no sé si era dual o no, y funciona con resorte como en los viejos tiempos. Básicamente, como este cubo en realidad no tiene ni siquiera instrucciones, nada, no tiene ni código QR así para buscar, así que supongo que es que lo agarras y lo resuelves y ya está. Funciona como el de Mollo, simplemente agarras con dos dedos y giras esta palanquita de manera horaria. Tiene, creo que 5 settings, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, contando el neutral. Y para ajustar la altura del poste, o en este caso el tornillo, simplemente pones ese atornillador cualquiera, lo ajustas a como te guste tener tu cubo, ¿no? Yo lo voy a poner en el más alto, porque si lo pongo en el menor, el cubo vuela y no lo puedo controlar. Este cubo también, como pueden ver, es imantado. Me recuerda un poco al GAL X, que tenía los imanes expuestos, ¿no? Y con una zona translúcida alrededor de ellos. Sin embargo, no los puedes cambiar ni nada, así que lo que ves es lo que hay. Y bueno, y así más que analizar, vamos a pasar a unas resoluciones.
Y bueno, esto equivale a cierto con la revisión del SwiftBlock. Como han visto, este cubo presenta más o menos una variante de gas más barata. Y la verdad, yo solo se lo recomendaría a gente que recién quiere empezar y no quiere invertir mucho en cubos, o simplemente quiere un gran barato que funcione bien. Este es cubo mejor que el RS y que el Monster Room, así que se los recomiendo. Y si les ha gustado este video, no olviden dejar su like, compártelo con sus amigos y revisen nuestro link de compra abajo en la descripción. Nos vemos en el siguiente video.